Luis, hola. Estamos muy contentos de estar acá. Nicolás y yo somos cofundadores de un podcast que se llama 13%. Es un podcast sobre trabajo y sobre carrera profesional. Y nosotros arrancamos hace 2 años queriendo entender qué hace que algunas personas, que nos dimos cuenta por una encuesta de Gallup, que eran una minoría, qué hace que esas personas encuentren satisfacción en el trabajo. Entonces, la cifra de Gallup es de algún año, 2015 o algo así, decía, solo el 13% de las personas encuentran satisfacción en su trabajo. Entonces, hace 2 años nos dimos a la tarea de entrevistar personas que estuvieran en esa minoría o que nos pudieran dar algunas luces al respecto y entender por qué ellos sí y por qué el 87% restante no. Así arrancamos. Digamos que hoy en día la cosa ha virado al punto de que ya no estamos tan enfocados en entender qué es eso que hace diferente a ese 13% y por lo tanto cómo alguien podría empezar a encontrar más satisfacción en su trabajo, sino que nos interesa más que todo entender cómo podemos contribuir cada persona en su carrera, no solo a evitar, digamos, caer en una situación en que el trabajo se le vuelva un fastidio, sino cómo además podemos hacer una contribución y, digamos, que invertir bien nuestro tiempo en este planetica. Y los del Congreso de Gerenciar nos invitaron a este espacio y nos parece maravilloso porque si algo nos gusta últimamente es conversar con gente con bastante experiencia y también gente muy reflexiva y que le ha echado cabeza a estos temas. Entonces, por ejemplo, hace poco conversamos con Andrés Aguirre, director del Pablo Tobón, y digamos que poder ver cómo alguien ya tiene una perspectiva formada y pensamientos bastante claros alrededor del trabajo, pues es maravilloso. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es conversar, te vamos a hacer unas preguntas. Esto es cero entrevista y cero corchar. Dale. Entonces, pues, gracias por estar acá. No, a ti, Andrés y a Camilo, muchas gracias por pensar en mí. Hay muchas personas de AFIT, particularmente con las que hemos hablado y nos han contado un poco de qué es eso que notan sobre vos como líder y como persona, que les llama la atención y hay como ciertos puntos de contacto. Nos gustaría un poco ir explorando esos puntos y yo creo que podemos arrancar con uno que nos llamó mucho la atención y es el de la excelencia. Nos decían, nos contaron que en alguna oportunidad hubo un discurso de grado y no salió tan bien como se esperaba. No sé si esto ya es chisme muy interno, no deberíamos estar hablando de esto. Pero no salió tan bien como se esperaba y vos hiciste un comentario como, oiga, esto puede ser mejor. Y eso no es necesariamente algo que uno creería que el rector de la institución que estaba viendo el discurso diría. Porque diría uno, no, pues el rector tiene que proteger a sus alumnos y que no se sientan mal. Pero esto fue como por otro camino, entonces contanos un poquito cómo entendés vos la excelencia y como su importancia, porque eso no siempre es tan obvio, o por lo menos eso nos hemos dado cuenta. Andrés, yo creo que esto hace parte de una, como de una cultura en donde creemos que el error es para siempre y que de los errores no se aprende. Y yo creo que todos hemos cometido errores en la vida y lo importante es tener uno la capacidad de reconocerlo. Y de ahí parte la mejoría y la excelencia. Pero desde el colegio nos están educando de que siempre tenemos que sacar cinco. Y siempre tenemos que ser los mejores. El otro día, la organización Corona tiene un premio para sus mejores empleados y para sus mejores asociados. Y ese año escogieron a EAFIT como el mejor aliado. Y en la ceremonia a mí me sorprendió que uno de los premios que da esa empresa es aquellos que han cometido un error y se han dado cuenta, lo han enmendado y eso ha generado una condición de mejora. Me sorprendió mucho la cultura de esa organización. Precisamente por eso.
No siempre las cosas salen bien. Lo importante es que aprendamos de que no estuvo bien, de que pues, ese discurso pudo haber sido mejor, que no era el escenario para decir lo que se estaba diciendo, sino que un discurso de grado, dijéramos, tiene como una, dijéramos, como unos protocolos tácitos. No es un discurso para hacer política, no es un discurso para hacer apologías, sino es un escenario distinto. Entonces, ese es como el contexto, Andrés. Yo creo que saber en qué lugar estamos, cuáles son los escenarios en donde estamos y qué cosas se deben decir en un escenario o en una oportunidad y qué no. Y sí, me acuerdo pues se tomó ese escenario como para una plataforma política y yo creo que no era ese el sentido. Entonces es aprender también de esos errores y de cuál es el momento que uno tiene para decir las cosas. Ese, digamos, esa tendencia de querer ser el mejor sin preguntarse para qué se está haciendo el mejor. Digamos, vos lo mencionabas, era un poco un legado de nuestro sistema educativo de querer sacar cinco, pero sin cuestionarse mucho esa, digamos, ese norte que uno está buscando. Y ese es un tema difícil para, digamos, la gente que nos escucha, más que todo es joven, entre los 23 y 35 años. Y hoy en día, sobre todo, yo no sé si esto pasaba cuando vos tenías 23 o 35 años, la gente está un poco desubicada, como que no sabe a dónde está apuntando y no sabe cómo, a qué debería apuntarle. Eso pasaba, eso era algo general en tu época. ¿Vos crees que hay algo especial que nos está pasando a nosotros que nos tiene como sin rumbo, pero igual con esta tendencia a querer ser los mejores a costa de todo? Yo creo que la gran lección que nos dio Adela Cortina cuando estuvo en la universidad fue esa diferenciación entre ser competitivo y ser competente. Yo creo que estamos en una sociedad de la competencia, de ser el ganador, de ser el líder, pero es ser el líder por encima de los otros. En cambio, Adela nos hace la diferencia que lo importante en la vida no es ser competidor, no es ganarle al otro, sino superarse uno a sí mismo día a día. Y eso es ser competente. Ella ponía el ejemplo de cuando ella era joven, pasaba los veranos allá en Valencia con su hermano, iban a nadar a un lago todos los días. Pero no era quién le ganaba al otro, sino quién mejoraba su marca anterior día a día. Y eso es ser competente. Y yo creo que uno se vuelve, dijéramos, competitivo es cuando uno se reta a sí mismo y no a ganarle al otro a toda costa, porque ahí empiezan todos esos dilemas éticos de ganar o triunfar o obtener dinero, como sea. Y a veces entonces eso nos lleva a pasar por encima de ciertos valores. Entonces yo creo que lo importante, Andrés, es esa diferenciación y ser competente, esa autorreflexión permanente, ese conversar con uno mismo permanentemente, que es que yo creo que la velocidad de los tiempos modernos, estar uno siempre conectado, estar siempre alrededor de personas, etcétera, hacen que uno se olvide de uno mismo y de conversar, que hombre, Juan Luis, ¿cómo vas? ¿Vos ibas por donde querés ir o no? ¿Te estás dejando presionar mucho de afuera? ¿Te estás dejando mucho seguir como ciertas tendencias que incluso no van con tu ser íntimo? Y entonces cuando uno no está uno conversando consigo mismo, de pronto se ve desembarcado en la vida en unas presiones y en unas, dijéramos, en unas corrientes que son contrarias a uno y eso
lo hacen a uno infeliz, lo hace que el trabajo se le vuelva una tortura. Entonces es bueno eso de conversar uno con uno mismo de vez en cuando y hacer esa reflexión, hombre, ¿vos para dónde vas? ¿Vos si estás contento con lo que estás o no? Yo tengo ahí dos preguntas, una creo que es corta y otra puede ser más amplia. La primera es, ese conversar contigo mismo, ¿cómo se ve en el día a día? ¿Cómo se ve el paso del tiempo? ¿Qué espacio sacas para eso? ¿Cómo se podría ver si uno lo ve desde afuera, esas conversaciones contigo mismo? Ve, hay que hacer renuncias. Yo, por ejemplo, hace tiempo renuncié a la vida social activa. Yo tengo mi vida laboral y tengo muy claro que es mi vida laboral, pero yo respeto mucho mis noches. Primero porque pues tengo una esposa, tengo que conversar con mi esposa, tengo que fortalecer esa relación. Y luego tengo que tener tiempo para mí mismo. Entonces yo hace tiempo renuncié, yo voy a un cóctel o a una comida ya porque es una obligación muy grande, pero yo renuncié, dijéramos, como a esa vida social para yo poder tener tiempo para mí mismo. Entonces, y no solamente eso, sino también para tener tiempo para leer. Para mí la lectura es fundamental. Para mí estar en contacto con otras mentes, con otras visiones de vida. La lectura es un enriquecimiento permanente, es uno confrontarse también. Yo he dicho que uno puede hacer, y de hecho lo he hecho algunas veces, una biobibliografía, cómo he cambiado yo en la vida a través de la lectura. Me mantiene actualizado, me mantiene reflexivo. Entonces sí hay que renunciar de pronto a ciertas cosas para tener tiempo para uno mismo y para proteger su hogar y su familia y su pareja. Me gustó mucho lo de ser competente, creo que nunca lo había pensado así. Creo que ese ser competente puede aplicar para cosas muy específicas de cada uno, por ejemplo, superar la marca de natación, pero puede haber unas cosas más generales que puede pensarse tal vez en virtudes o habilidades. ¿Tú crees que hay algunas virtudes o habilidades que uno pueda revisar constantemente, que pueda aplicarle casi que a todos los seres humanos para ser más competentes como personas? Yo sí creo que hay unas virtudes y sobre todo unas actitudes cívicas. Soy suficientemente solidario. Yo traté a esta persona como debía o de pronto estuve en una posición de poder y la maltraté. Fui injusto de pronto con un compañero de trabajo y no me deja tranquilo hasta que yo no le pida excusas. Como uno tratar siempre como un principio de justicia, tratar de ponerse en el otro, de pronto esa persona no actuó bien o algo, pero yo no me fijé en su entorno, yo no me fijé que tenía un hijo enfermo, yo no me fijé que tiene problemas económicos. Entonces yo sí pienso que uno debe tener siempre como un principio de ser justo en el trato con todos. Y yo creo que, pues, y bueno, y eso lo enseñan los años también, de tratar de no maltratar a nadie, de que todos somos iguales en dignidad, que los seres humanos no somos una línea recta, sino que somos como un cardiograma, que somos, hay días que somos tan lúgubres como decía el poeta, hay días que somos tan sensibles. Entonces, no tratar también a los seres humanos como si fueran siempre una línea recta, sino entender siempre en el entorno y en el contexto que se mueven. Yo pienso, por ejemplo, que en este momento que estamos pasando, pues no es lo mismo dirigirnos y tratarnos lo mismo que hacíamos hoy hace 4 meses, en donde había una actitud personal, etcétera. Yo creo que estos 4 meses nos han ido minando, que tenemos dificultades de este encierro, etcétera. Y uno tiene que entender eso. Entonces, es tratar siempre de tener como un principio de justicia en el trato con los otros. Tengo por ahí
un diccionario del origen de las palabras. Esta mañana precisamente leí la palabra minar y minar viene de que las minas originalmente, y creo que todavía lo hacen en ciertas partes, las sacaban era con explosivos. Entonces era, la mina viene de minar, de sacar Oh. así. No, no, que el que lee etimología tiene más sabiduría. Cuando uno está nombrando las palabras en su sentido exacto, yo también soy muy, muy fanático. Estaba leyendo cuál, el Corominas o cuál. No, uno de, ¿cómo se llama? Un uruguayo, un periodista uruguayo, es una edición de Rey Naranjo. Sí. Y te traía a colación esa palabra minar, porque me llamó la atención de que la usaras ahorita en el contexto de, digamos, la crisis actual que estamos viviendo, porque también estaba leyendo Crisis de Jared Diamond, y él tiene una definición de la crisis muy interesante. Él dice, vea, los seres humanos somos como un mosaico que está compuesto de pequeños fragmentos de nuestra personalidad, nuestras creencias, nuestros comportamientos. Y las crisis lo que nos permiten es reemplazar esos fragmentos y esos pedacitos de mosaico y traer otros fragmentos nuevos que nos permitan afrontar esta crisis y quedar fortalecidos a futuro. ¿Vos cómo estás viendo la situación? No macro, sino como qué oportunidades ves ahí o qué has hecho vos diferente. ¿O qué te ha puesto a pensar esta crisis? Te voy a contar una anécdota. Cuando mi abuela cumplió 95 años, entonces había una reunión de la familia y los tíos. Y yo estaba en una mesa con unos tíos y se arrimó la viejita y dijo, ¿de qué están hablando? Y entonces un tío mío dijo, de la crisis. Y mi abuela dijo, ay, yo estoy cumpliendo 95 años de crisis. Y las enumeró. Sus primeros recuerdos eran de la Guerra de los Mil Días, luego la separación de Panamá, bueno, y las enumeró hasta que llegamos, creo que era una de esas crisis económicas que hemos vivido. Eso me dio una lección, pues prácticamente siempre vivimos en crisis y el ser humano ha avanzado precisamente porque ha superado las crisis. A mí no me había tocado una tan brava como esta. Incluso estaba recordando en mi niñez tal vez un temor colectivo similar existió por allá en los años, yo debía tener por ahí 10 o 11 años, cuando la crisis de los misiles en Cuba, cuando Khrushchev montó esas ojivas nucleares en Cuba. Y entonces ya creíamos que iba a haber una guerra atómica y que era el fin de la humanidad. Tal vez de eso me acuerdo de una crisis tan compleja como esta. A mí las lecciones que me deja son las siguientes. Una lección de humildad, de que el ser humano, que nos hemos creído el rey de la creación, los reyes de la creación, tenemos que volver a una condición de que nosotros, esta cultura occidental y sobre todo la tradición judeocristiana, es que acabo de leer un libro muy interesante. Entonces decía cómo desde la tradición judeocristiana de la Biblia, en el Génesis, cuando Dios crea el mundo y los animales y todo, y el último día crea al hombre, le dice, y aquí te entrego todo esto para que tú seas el rey y te entrego los animales y te entrego la naturaleza para que te usufructúes de ella. A diferencia de otras religiones, como las religiones hindúes, el budismo, etcétera, las mismas mitologías precolombinas, en donde el hombre no está contra la naturaleza, sino que hace parte de la naturaleza. En la India las vacas caminan por la calle, etcétera, porque hay un respeto, dijéramos, por esa naturaleza. Entonces yo creo que primera lección, humildad, dejar de creernos los reyes de la naturaleza. Yo creo que lo más importante de este hombre es que, primero, ser consciente de que esta no es la única crisis que estamos viviendo.
que esta lo ha agudizado y nos ha encerrado y nos ha obligado a pensar solamente en esto, pero tenemos otras crisis inmensas por resolver. La primera de ellas es el cambio climático. Si nosotros no cambiamos el modelo de desarrollo y el hombre se siente con humildad a decir, hombre, este modelo como lo llevamos vamos a destruir la casa común, entonces si nosotros no nos replanteamos, pues las próximas generaciones estarán, tal vez ustedes y los hijos de ustedes les tocará vivir en un planeta completamente adverso, con grandes sequías, con grandes hambrunas, etc. Entonces yo creo que primera lección, humildad y para un cambio del modelo de desarrollo. El otro día leía que el año pasado la humanidad tuvo la mayor inversión de la historia en armamento. Y yo pregunto, ¿para qué sirvieron esos portaaviones? ¿Para qué sirvieron esas ojivas nucleares? ¿Para qué sirvió toda esa millonada, millones de dólares, si la humanidad se hubiera dedicado más bien? Yo creo que con una décima parte, una quinta parte de esa inversión en investigación médica, seguramente tendríamos ya una cura para el cáncer, una cura para el VIH, y seguramente esta pandemia no nos hubiera tomado. Entonces yo pienso que la primera gran lección es como pensar en los valores en los que nos hemos montado, cómo la ciencia, en vez de haberse dedicado para el bienestar de la humanidad, se dedicó fue a construir objetos de destrucción masiva. Yo creo que entonces ahí hay que replantearnos, hay que repensarnos. Sí, perdona, te interrumpo ahí porque quiero conectarlo con algo que nos contaban antes de pues, preparando esta entrevista. Y nos decían que algo que resalta la gente de vos es que, pues nosotros lo entendimos un poco así, que puedes jugar el juego micro, como de atender a la persona con la que te encontrás en AFIT, y al mismo tiempo mantener la visión macro de que se sabe para dónde va la institución. Y me parece que eso sería interesante que lo exploráramos de cara a esa primera lección que nos decías. ¿Por qué? Porque parece que nos hemos concentrado en lo urgente, no lo importante. Y eso no quiere decir que uno tenga que dejar de lado todo lo urgente. Entonces, ese estudiante con el que te encontrás caminando por AFIT y tiene un problema que resolver ya, pues merece atención. Pero eso no conviene que lo desvíe uno de la visión macro. ¿Vos cómo pensás en esto? ¿Estás de acuerdo con esa interpretación que hicimos de esa anécdota? Mantenerse muy actualizado, tener tiempo siempre para identificar qué autores te inspiran, dónde encontrar, dijéramos, esas visiones macro, siempre presente que somos seres humanos, que todos somos, que hacemos parte de una familia común que es la humanidad, y no perder nunca, nunca el concepto de humanidad, de que todos somos iguales en la dignidad. Tal vez ese es uno de los alcances más grandes de la civilización a partir de la Revolución Francesa, de que todos los seres humanos, los seres en condición de calle, los seres todos somos iguales en la dignidad humana y todos hacemos parte de este planeta. Y aunque sea un granito de arena que uno pone, por eso a veces nos dicen que el último cambio que hicimos de la misión de la universidad es un poco ambiciosa, cuando dijimos que el propósito de AFID es contribuir al desarrollo sostenible de la humanidad. Es por eso, es que nosotros antes nos pensábamos solo en la región, pero yo creo que todos, si todos tuviéramos una concepción de que somos seres humanos y como tal nos tenemos que proteger, yo creo que el mundo sería diferente. Sí, a mí me encantaría seguir si todavía lo tienes en mente con la segunda lección que has tenido de este momento. La segunda es el tema de la desigualdad. Esta pandemia nos ha revelado que los más frágiles siguen siendo los más vulnerables de la sociedad.
Yo creo que tenemos que despojarnos de tanto. A mí hay un autor que me gusta, que me encanta, que es Henry David Thoreau, el filósofo estadounidense que incluso fue el que inspiró a Gandhi, y que dice que el hombre es rico en la medida de cosas que es capaz de dejar a un lado. Si en la sociedad fuéramos capaces de ir dejando cosas a un lado, tanta cosa que es ajena a nosotros, yo creo que podríamos pensar en que estas desigualdades sociales que estamos viviendo sean tan tremendas. La gran lección es esa, hombre. Todas estas pandemias y todo esto le pegan duro es a los más vulnerables. Y eso es una injusticia social. Lo otro, y que para mí ha sido un enriquecimiento, es el uso de las tecnologías. Yo pienso que hubiera sido esta pandemia, o cómo hubiera sido la gripe, la pandemia hace 100 años de la gripe española, sin internet, sin las redes, sin la conectividad. Para mí hubiera sido impensable hace 4 meses estar conectado con ustedes por Zoom. Para mí Zoom, yo escuchaba en los comités y Teams y todas estas herramientas. Pero ahora a fuerza me he enriquecido con estas tecnologías. Entonces sería como las tres cosas que yo diría. Volvamos un poco a lo urgente, de lo importante. No es para seguir como resaltando todos los chismes de los que nos enteramos preparando esta entrevista, pero hay una historia que nos pareció, nos llamó mucho la atención, que tenía que ver con una ampliación, algo así como una ampliación de parqueaderos en AFIT. Y lo que vos dijiste, o así lo cuentan, es: no vamos a invertir. Y estas no son palabras, no te estoy poniendo palabras en la boca, pero es más o menos como: no vamos a invertir en concreto, sino en laboratorios, porque lo que necesitamos es laboratorios. Y me parece coherente, sobre todo con el propósito que nos contaste ahí. A mí me gustaría que nos contaras de eso, si nos puedes contar un poquito cómo fue más o menos esa historia. Y hablar un poquito de coherencia, y si podemos contrastémoslo con tener la mente abierta, porque creo que hay que mirar cómo esos dos conceptos conviven, porque a veces uno cree que tiene que ser coherente y suena así como: tengo que ser coherente y por lo tanto no puedo cambiar de opinión y no Sí. puedo nutrirme de nuevos impulsos. En el plan maestro está previsto un edificio de parqueaderos, como por donde hicimos el puente. En esa época todavía no teníamos el lote de los guayabos. Entonces ahí hay un edificio horizontal como de 8 pisos previsto, que sea una torre de parqueaderos. Abajo, dijéramos, con locales comerciales que den hacia la Avenida de Las Vegas, y en el último piso como un gran lugar, pues, como de reunión y espacio, pues, para los estudiantes. Entonces, había mucha presión para que el próximo edificio que hiciéramos fuera ese edificio, porque había una corriente dentro de la universidad que decía que nosotros estábamos perdiendo competitividad porque teníamos déficit de parqueaderos. Entonces, y siempre pues hay la presión. Ustedes lo habrán visto pues cuando se hacen esas filas en la vía distribuidora o en Las Vegas para el ingreso a la universidad. Entonces, que no hay suficientes parqueaderos, etcétera, valía pues un poco de plata porque esos edificios tienen que ser con un gran reforzamiento de hierro y concreto. Pero yo me puse a pensar, hombre, el objetivo de la universidad es educación o parqueaderos. Y si alguien quiere ir a la universidad y si alguien necesita el deseo, no necesariamente hay otras formas de llegar a la universidad. Y yo sí prefiero tantas necesidades académicas que tenemos. Estábamos empezando con la carrera de biología, estábamos empezando a fortalecer todo el área de ciencias de la universidad, teníamos necesidad del edificio de ingenierías, etcétera. Entonces, esa fue la razón por la cual
Pues yo dije, no, yo prefiero que me recuerden el paso por la rectoría, que después digan, este fue el parqueadero que hizo Juan Luis o este fue el edificio de ciencias que hizo Juan Luis. ¿Cómo lo relacionas con el tema de tener mente abierta y ser coherente? Como de lo más profundo de uno, y por eso es tan importante, hombre, conversar con uno. Y de pronto no tomar las decisiones de acuerdo a las presiones externas, sino a su firme convicción interna. Esto no es por ahí, hombre, esto pensé en el futuro. En las crisis no perder la perspectiva. Mi gran amigo y maestro, el escritor Manuel Mejía Vallejo, solía decir, no es buena consejera la cercanía de la pena, no es buena consejera la cercanía de la crisis, porque uno empieza a tomar decisiones inmediatistas y que pueden tener un efecto muy fuerte en el futuro. Entonces, por eso hay que tener, dijéramos, como una esa necesidad de perspectiva. Sabes que a mí una de las cosas que me han influido, dijéramos, como en mi manera de pensar, es que yo leo mucha historia. Y leer mucha historia te lleva a que entendas que los ciclos de la humanidad son ciclos largos y que la humanidad ha pasado por crisis mucho más grandes que esta. La humanidad se levantó muy rápido de la hecatombe de 6 años de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tener como la perspectiva siempre de que la humanidad son tiempos largos y que la inmediatez no es buena consejera. Por eso siempre es tan mal. Cada que uno toma decisiones con la mente caliente, se está errando. Por eso es necesario como la calma, como poner... Yo le aprendí mucho al doctor Nicanor Restrepo. El doctor Nicanor siempre para analizar una dificultad o un problema, él hacía una matriz y él ponía, dijéramos, todas todo lo que influía en determinado momento y sumaba y restaba y así tomaba decisiones. Yo creo que en estos momentos de dificultad hay que hacer eso, hay que tomar una matriz. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias a inmediato plazo? Hay unas que hay que tomar. El 13 de marzo, el día que tomé la decisión de cerrar la universidad, fue un día durísimo para mí. Pero para poder tomar esa decisión, me serví, dijéramos, llamé a los biólogos y a los microbiólogos de la universidad. Antes de tomar esa decisión, llamé a la médica de la universidad y les dije, bueno, cuéntenme qué es esto, cuáles son las consecuencias, porque yo estaba un poco renuente. Pues yo decía, todavía no, pero cuando ellos me explicaron exactamente en qué consistía, cómo se transmite y el riesgo en que estábamos, tomamos esa decisión tan dura, pero informada y luego de poner en la balanza todas las consecuencias que podían traer en un lapso. Es que era una decisión dificilísima, es que cómo cerrar la universidad pero continuar la vida universitaria, cómo en 8 días fuimos capaces de reinventarnos. Eso fueron momentos muy difíciles, pero se tomaron decisiones con base en una información científica y por eso fueron decisiones informadas. Luis, a mí me gusta mucho cuando la gente, sobre todo cuando al momento de ser reflexiva y analizar problemas, cambia de opinión o de mentalidad. ¿Tienes en tu caso que te acuerdes algo en lo que hayas cambiado de opinión últimamente, si se quiere, o en general en tu vida que haya sido muy importante? Sí, muchas veces en mi vida. Por eso cuando tengo que tomar una decisión así trascendental,
escucho todo el equipo directivo, y yo creo que para eso es un equipo directivo. Un equipo directivo no es para que acaten las órdenes, sino que cada uno de ellos es especialista. Entonces la vicerrectora administrativa siempre tiene el punto de vista de las finanzas, la vicerrectora académica tiene toda la visión de la parte académica de la universidad. Entonces sí, yo cambio con mucha frecuencia, cambio de opinión. Yo tenía un jefe que me decía, hombre, siente, cada que se siente en una reunión, tenga la mente abierta a cambiarla, a cambiar de opinión. Si no, simplemente usted pues haga imponer su voluntad, y yo no creo en esos líderes, yo no creo en el líder que se las cree todas, que cree que él es el único que tiene la razón, sino que yo lo que trato es allegar consensos colectivos. Y si tengo que cambiar de mi opinión, tengo reversa, yo no soy una moto que no tiene reversa, yo cambio y acepto, y también cuando he cometido errores, acepto que los cometí y pido disculpas cuando los he cometido. En el video de El culto del avispado decías algo similar sobre no creer en esas personas o en esos líderes que se las creen todas, y en ese contexto, en el del culto del avispado, que ojalá nos pudieras contar un poquitico. Vos lo decías sobre todo porque, o así lo entendí yo, porque uno socialmente o culturalmente, como se le quiera ver, ha internado ciertas creencias que vale la pena revisar. Como por ejemplo, pues todos esos refranes que hacen alusión a ese culto del avispado. No sé qué decías. ¿Alguna frase citada de que el que piensa en refranes, no sé, bueno, algo así? Contanos un poquito de eso. Me parece súper interesante porque yo vi el video que era del 2011 y hablabas que ese discurso lo habías dado en el 2003, y pues parece que no podría haber sido más vigente hoy en día ver eso, y es exactamente lo que nos ha pasado, que la corrupción lo hemos entendido como un tema exclusivo de unos cuantos políticos corruptos, nos hemos dedicado a reaccionar a eso y no hemos revisado como las bases, la estructura debajo de esos comportamientos. En el año 2003 yo entré al Consejo Superior de la Universidad. Yo venía de España y ese año fue el año del asesinato del gobernador Gaviria y de Gilberto Echeverri. Y entonces yo ingresé a la universidad para ocupar la plaza que tenía Gilberto, y había como una tradición en la universidad que el que entraba quedaba pagando y debía dar el discurso de grado de ese año. Entonces yo, mientras estaba en España, al igual que reflexiono sobre yo como persona, reflexiono también como yo parte de una sociedad, y hay una cosa, dijéramos, toda sociedad está cimentada en valores y antivalores. Y una de las cosas de los países es que creemos que somos perfectos y que no tenemos defectos. Y nos da como miedo mirarnos al espejo. Y yo empecé a mirarme en el espejo como antioqueño y empecé a ver que tenemos... estamos montados también en unos antivalores que nos han llevado por unos callejones muy complicados, y uno de esos rasgos característicos es ese culto al avispado, al tipo que se las sabe todas. Yo ¿para qué voy a estudiar si yo me las sé todas, hermano? Vea, yo me la gano de ojo. Es que, y entonces empecé a reflexionar sobre todo ese montón de refranes. A uno le dicen en el colegio pues que el refranero es la sabiduría popular, pero yo creo que hay que hacer una gran reflexión sobre esa sabiduría popular. Todos los refranes, muchos de los refranes antioqueños, están montados es para exaltar al vivo. Es que yo no lo tumbé, él se cayó solo. Es que primero se acaba la guamasa que los marranos. Bueno, todas esas cosas,
en donde nos jactamos de en cualquier relación salir triunfante por métodos no muy ortodoxos. Entonces, tomé como tema para ese discurso el tema de la reflexión sobre el avispado en contraposición con la academia, con la universidad. El que va a la universidad es porque cree que no se las sabe todas, que tiene su mente abierta para precisamente ese lapso enriquecerse espiritual, intelectualmente. El avispado no va a la universidad. El avispado se las sabe todas, él no tiene que hacer esfuerzos porque él tiene una habilidad natural que le permite salir triunfante en cualquier situación. Y siempre me acuerdo de Sócrates, solo sé que nada sé, y de Estanislao Zuleta, que decía que la ignorancia no es un estado de salud, de vacío, sino de llenura. El ignorante sabe todo. El ignorante te da respuestas para todo. Si va a llover o no va a llover, si para todo tiene explicación. En cambio, el científico, cada logro del científico no es un punto de llegada, sino el punto de mil partidas. Por eso solo sé que nada sé, porque cuando llego se me abren mucho más interrogantes. Y esa es la universidad, y ese es. Y entonces una de las cosas que yo cuestiono es que en la sociedad valoramos más al avispado que al verdaderamente al pensador, al científico, y lo estamos viendo en esta pandemia. Nos dimos cuenta que los científicos existían y vi una caricatura muy buena en estos días. Están en un laboratorio y una de las investigadoras tapa la bocina del teléfono y dice, está llamando el señor que nos quitó el presupuesto del año pasado. La sociedad se dio cuenta de que nosotros vamos a salir es por los científicos, no por los avispados, no por el que se las sabe todas. Nosotros vamos a salir de aquí porque la humanidad ha generado unos científicos que se han formado en las universidades. Y por eso me preocupa mucho que en una sociedad se valore tanto. Me acuerdo de otra caricatura que vi en un periódico español y decía, Messi se gana 10 millones de euros al mes, un científico se gana $2,300 al mes, entonces que nos salve Messi. Entonces son esos temas se vuelven culturales, y a mí me preocupa, por ejemplo, que los cuentos clásicos antioqueños siempre es un paisa vivo que a cuenta cuento y embuste gana, y a mí ese no es el antioqueño que me gusta. A mí ese yo prefiero un antioqueño laborioso, que es, yo creo que es uno de los grandes valores del antioqueño, la laboriosidad, pero también la constancia y el esfuerzo. Porque yo creo que lo peor que nos dejó el narcotráfico es que se rompió la ecuación de esfuerzo-resultado. Creemos que podemos obtener triunfos muy rápidos, obtener riqueza y dinero muy rápido, pasando por encima de todos los valores. Y esa ecuación en mi juventud, pensar en tener un Renault 4 era cuando, por a los 5 años de una vez salió a la universidad, tener el primer apartamento, no, pues eso era porque había un esfuerzo, había que tener un trabajo previo y esforzarse y tal, pero el narcotráfico rompió esa ecuación y sobre todo rompió los tiempos, por eso, como los tiempos de maduración. Por eso yo no creo en el concepto de dinero fácil, pues yo creo que eso, el narcotráfico debe ser muy difícil, pues eso, meter una tonelada de coca en Estados Unidos, eso debe ser dificilísimo. Entonces no es fácil, pero es rápido, es dinero rápido y eso fue lo que nos mató. Entonces, pues mucha gente cree que la búsqueda de la satisfacción en el trabajo es lo mismo que seguir la pasión, que es un consejo que uno escucha por ahí como en propagandas y le suena como muy fácil.
muy lógico, y es como, ah, claro, lo que nosotros decimos es, vea, si esa fuera la respuesta, nuestro podcast hubiera durado un mes y se nos habría acabado el tema. Entonces, de hecho, nosotros también en algún momento citamos ese texto de Estanislao Zuleta sobre el elogio a la dificultad. Y creo que más allá del narcotráfico, que es como un ejemplo extremo en el que uno lo ve fácil, hay otras maneras en que uno ve eso hoy en día, o por lo menos lo veo yo, y es muchos jóvenes, muchos de nuestra generación están queriendo como los hacks, como cómo hackear rápido el sistema para cortar, ¿no?, el tiempo de esfuerzo y resultado. Y no precisamente creo yo que es una buena manera de enfocarse. Y entonces volvamos un poco aquí como para cerrar esto en una narrativa muy coherente, que no lo ha sido. Volvamos un poco a esa idea de en qué deberíamos estar pensando en invertir en el tiempo. Y también qué nos ha mostrado esta pandemia que es una buena inversión del tiempo. Y no necesariamente es lo mismo que pensábamos hace 4 meses. ¿Vos qué le dirías? Pues yo sé que es difícil darle consejos a gente joven. No a mucha gente le gusta decirlo, pero ¿cómo le sugerirías a personas jóvenes que piensen estos temas de la carrera y del trabajo, teniendo en cuenta pues lo que hemos hablado hoy? Mira, primero, usar la tecla pausa. Yo creo que todos necesitamos de vez en cuando hacer la tecla pausa y decir, hombre, es el momento de tomar decisiones sobre mi vida. Es que vivimos como un frenesí, como el otro día yo hablaba con una chica y me decía que para ella la soledad era que no estuviera permanentemente conectada, y que ella, por ejemplo, el día del cumpleaños se despertaba a las 4 de la mañana a ver cuántos mensajes le habían llegado, y si no le habían llegado lo suficientes, ella se sentía, es decir, estar conectados permanentemente, dependiendo de impulsos externos. Entonces, lo primero, hacer una pausa y sentirnos dueño de nuestro propio destino. Y sentirse dueño de su propio destino es saber tomar decisiones sobre uno. Yo veo en muchos de los fracasos de estudiantiles en la universidad, son por lo general estudiantes que tomaron la decisión de ingresar a una carrera no por su vocación, no por su sentido íntimo, sino por una presión o de sus padres, de sus amigos, de la psicóloga del colegio, etc. Y cuando uno se choca contra sus inclinaciones, pues su vida no es feliz. Y me parece muy importante lo que dijiste ahora. El hecho de que uno disfrute del trabajo no quiere decir que uno no se exija en el trabajo. Esas son dos cosas completamente distintas. Yo he tenido la fortuna de trabajar prácticamente toda mi vida en cosas afines a mí, que son la cultura y la educación. Pero eso no quiere decir que yo no me exija cada día. Si yo no estuviera leyendo permanentemente sobre educación, sobre cuáles son las tendencias, si no estuviera reflexionando, pues yo estaba dirigiendo una universidad que estábamos educando para otras épocas que ya pasaron. Entonces, el disfrute no quiere decir que no haya exigencia. Me gustaría saber dos cosas. De pronto Andrés después mete otra. Una, ¿cuáles son esos autores reiterados en ti que más te han marcado, que constantemente consultas una y otra vez? Y dos, ¿cómo escoges la nueva lectura que vas a tener? Por ejemplo, ahora estoy releyendo mucho a Borges. A mí Borges fue una sorpresa. Recuerdo el día, estaba con un amigo, estábamos en Coveñas, y uno de los libros que habíamos llevado era La Historia Universal de la Infamia, y lo estábamos leyendo allá en un atolón de esos de Coveñas, y recuerdo el asombro. Y a mí me pasa que cuando,
cuando me gusta un autor, pues trato de agotarlo, trato de leer, porque eso me enriquece. Y en estos días, como no hay librerías abiertas, entonces estoy dedicado a las relecturas. He leído mucho historia, he leído mucho historia de España y de América. Para mí, la historia siempre es un proceso en construcción y siempre es una relectura. Acabo de leer un libro sobre la historia de España, por ejemplo, que da una visión completamente diferente a la que yo tenía. En literatura, obviamente, un García Márquez, vuelvo y lo leo, aunque ahora le leí a Borges una cosa que decía que a él le gustaban los primeros 50 años de 100 años de soledad. Y sí, son como los de la gran fantasía. Leo en literatura universal a Stevenson, leo a Wells. El libro que les acabo de decir, a mí me gustan mucho los historiadores ingleses porque tienen esa visión totalizante. La historia, sobre todo la nueva historia, se volvió de las historias individuales, regionales, de la economía, etc. Entonces, en cambio, hay toda una escuela inglesa que tienen como esa visión general de la humanidad. Y acabo de leer un libro apasionante que se llama Vivir con los Dioses, que es de donde les di la cita de la Biblia, que es del anterior director del Museo Británico. Y es cómo el hombre, en la historia del hombre desde hace 40.000 años, se ha relacionado con sus dioses a través de pequeños objetos que están en el Museo Británico. Entonces, pero tengo épocas, hay épocas que leo mucha literatura, hay épocas que leo más ensayo, hay épocas que leo mucho sobre educación, por ejemplo, sobre la Cuarta Revolución Industrial, etc. Soy un poco indisciplinado en eso. Y también, después de leer el libro de Pecot, ¿cómo es que se llamaba? De los derechos del lector. También, si no me engancha desde el principio, soy de los que tranquilamente lo dejo. Porque pienso que pues ya no me queda tanto tiempo en la vida para leer y realmente no solamente que me dé satisfacción, sino que me enriquezca, que yo aprenda. Miren, yo digo, y en una conferencia que di el otro día, yo dije que hay dos momentos claves en la vida de un ser humano. Cuando aprende a leer, que para mí sigue siendo un acto mágico. Yo cuando veo un niño que identifica una letra y esa letra hace una sílaba y luego junta esa sílaba y hace una palabra y luego hace una frase. Para mí eso me parece un acto mágico. Es que las letras son unos abstractos, son unos símbolos abstractos que se vuelven ideas y eso me parece fantástico. Pero no basta con aprender a leer. Yo insisto siempre en que lo más importante no es aprender a leer, sino el día que uno se hace lector, la noche en que uno se hace lector, que yo llamo la noche del asombro, la noche en que uno no puede dejar de leer sin saber cómo va a terminar ese libro. A mí me pasó con Miguel Ostrogoff, de Julio Verne, y yo no podía dejar esa noche de leer para ver si él sí se había quedado ciego o no y cómo iba a terminar el correo del zar. Y yo creo que después de esa noche del asombro, lo que hacemos los lectores es volver a descubrir esa magia, a volver a decir, a encontrar uno una ventana de mirada al mundo diferente a la que uno tenía y cómo la lectura lo va cambiando a uno. Y por eso hablo de la biobibliografía. Yo he sido mucho Juan Luises en la vida y mucho Juan Luises por distintas lecturas. Entonces, creo que lo que buscamos todos es volver a esa noche del asombro, a esa cosa que uno dice, yo cómo no había pensado en esto, o cómo este hombre
Entonces, por eso, Carl Sagan dice que es tan bonito eso que el lector lo que hace es que por el costo de una cena modesta, uno puede por las noches hablar con las mentes más lúcidas que ha tenido la humanidad. Y que entonces por el precio de una cena modesta, uno puede conversar con Sócrates o puede conversar con Shakespeare, puede conversar con Cervantes, puede conversar con Borges. Y entonces esa es la magia de la lectura. Alguna vez leí una regla, pues no era una regla, pero sugerían que, vea, para saber si usted abandona el libro o no, coja el número 100, y esas son 100 páginas, y réstele su edad. Entonces, si usted tiene 25 años, usted tiene que aguantar hasta la página 75, y si ahí ya no lo engancho, ya lo puede dejar. Entonces, entre más experimentado, por no decir viejo es uno, entonces más rápido puede abandonar la lectura. Eso me recordó. Creo que la lectura, muchos la ven como algo alejado, como algo extra a la vida, pero pues si algo nos hemos dado cuenta, Nicolás y yo, que como te digo, somos grandes promotores de la lectura, es que pues la lectura es la vida y tiene que ver con todo lo que hemos hablado hoy, con la angustia de no saber para dónde va uno, y entonces aparece la lectura como una manera de desangostar la vida y de ampliar las posibilidades, o como lo ponías vos, de abrir ventanas nuevas y ver nuevas rutas. También sirve para las crisis, para no estar tomando decisiones tan apresuradas en la crisis, sino más bien leyendo. Claro. Y sobre todo para tomar mejores decisiones. Creo que esa es una buena manera de cerrar. Algo que siempre nos gusta hacer, Juan Luis, en el cierre de nuestros episodios, es pedirle al entrevistado, que ya ha hablado todo y ha hecho todo el trabajo, pero sí puede hacer el último trabajo, que es dar unas tres conclusiones a raíz de esta conversación. No, la primera, la conversación con uno mismo. Además, a vos que te gusta la etimología, conversar viene de versare, que en latín es punto de encuentro. Entonces, conversar es hallar un punto de encuentro a través de la palabra. Por eso no me gusta la palabra conversatorio, porque conversatorio es el lugar. Es el lugar donde, entonces conversatorio sería el lugar a donde se conversa, como el auditorio, el observatorio, el conservatorio. Bueno, y por eso esa conversación con uno mismo. Lo segundo, la pausa. No dejarnos enredar tanto en el frenesí de la vida, sino tener tiempo para uno, para sus aficiones, para sus seres queridos. Y en tercer lugar, hombre, siempre la lectura es una compañía. Quien tiene siempre un libro al lado no estará solo y siempre estará aprendiendo algo. Qué triste el paso por la vida de aquel que no disfrutó de las mentes más brillantes de la humanidad. Qué triste el que no disfrutó una sinfonía de Beethoven. Qué triste el que no leyó a Shakespeare o a Cervantes. Qué triste el que no disfrutó, dijéramos, el asombro de un 100 años de soledad. Entonces, yo creo que el paso por la vida sería vano. En cambio, haber podido uno compartir con las mentes más lúcidas de la humanidad, al menos lo hace a uno ser más humano y orgulloso de ser humano. Juan Luis, Nicolás, gracias por esta entrevista. Yo creo que todos la disfrutamos mucho. Nos quedamos con muchas cosas para pensar. Ojalá se repita y bueno, gracias a ustedes, a Gerenciar, por invitarnos, a Pete.